Por favor, señores y señoras, les invitamos por favor que controlen su corazón. Que en este exacto momento usted tome un vasito de agua porque la historia te hará llorar. Y se negará. Les invitamos que puedan por favor hacerse una pipoquita para distraerse, de preferencia marca Corefius. Y no me vengas con el asunto de que es antihigiénico, porque hay muchas cosas que vos haces de manera antihigiénica y nadie te dice nada, ¿ya? No te hagas a las limpias ni a los limpiecitos, ¿ya? Todos sabemos que somos cochinitos, ¿no? Prepare la coquita con naranjita y vámonos a la historiña. ¡Fui! Éramos la pareja más completa. O sea, nos entendíamos, nos amábamos. Y sinceramente, él era tan cariñoso conmigo. Era tan bueno, tan amable conmigo. ¿Sabes aquel marido que te lleva el desayuno a tu cama? Yo sé, tu marido no hace eso. El mío lo hacía. Él era un hombre cariñoso, era buenito, ¿sabes? Atento, detallista. Tantas cosas que él hacía que me sorprendía. Yo me recuerdo que una vez nosotros habíamos peleado mucho y él, en cada olla Essen que yo tenía en mi casa, él colocó tipo una cartita. Yo me sorprendí porque yo tenía que usar las ollas y estaba hurgando y cuando abría la olla, ahí había una cartita, como un papelito amasado. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es raro? ¿Qué es esto? Y cuando lo abría la cartita, ahí decía, yo te amo, mi amor. Y no hay un momento que no pare de pensar en ti. ¿Sabes? En medio de las sopas, él sabía dejar cartas, billetes, y no dinero, no dinero, o sea, billetes mismos, ¿sabe? Allí descrito, te amo, y no paro de pensar en ti, eres el amor de mi vida. Qué hombre más tierno, qué hombre más amable, tan atencioso, tan detallista. El amor de mi vida. Sinceramente, él era una persona muy dulce, hasta sus palabras. Yo aprendí a manejar caso con él, por lo menos fue él que me enseñó. ¿Tu marido ya te enseñó a manejar caso? Es muy probable que no. La mayoría de los hombres no les gusta enseñar a manejar a sus esposas. Se creen la gran cosa, esa es la verdad. Pero sinceramente, él me enseñó. Él me decía, mi amor, vos tienes que aprender a manejar. Por ahí me pasa algo. Por ahí algo me acontece. Y sabes, si yo paso mal o me enfermo, vos tienes que llevarme al hospital. No vamos a estar esperando que tu hermano o mi hermano venga. Tú, cariño, tú eres la persona que me tiene que ayudar, cariño. Entonces, yo te voy a enseñar a manejar. Y él me enseñaba, ¿sabes? Con toda la paciencia del mundo, él me enseñaba, ¿sabes? Él me iba, no, cariño, lo has hecho morir el caso, mi amor, no es así. Yo te voy a enseñar. No, mi amorcito, no es de esa manera, es así. No, cariñito, vidita. No, mi amor, eso. Y yo aprendí a manejar con él. Él no era de gritarme. Arrogante, prepotente, ¿sabes cómo esos hombres machistas que se creen la gran cosa, que se sienten alfas, poderosos? Bueno, pues, no, él no era así. Él era humilde, calladito, no le gustaba discutir. Pero bueno, cuando respondía, él lastimaba. La verdad es que, ¿sabes? Él era muy bueno.
Él era muy amable. Y yo me acuerdo que un día yo estaba manejando. Yo estaba manejando, ¿sabes? Como un día normal. Estaba manejando. Y, ¿sabes? De lo nada una cosa aparece. Y yo me recuerdo que un carro en mi frente frenó de lo nada. Yo intenté desviar. Y al momento de desviar, lo choqué el carro en otro motorista. Lo choqué. Y para lo peor, el tipo que frenó en mi frente era boliviano. Mi Dios, cómo dirigía mal ese tipo. Y yo también no dirijo bien, no manejo bien. Entonces yo frené y por no chocarle a él me desvié y choqué en un brasilero. El tipo se enojó, comenzó a gritar conmigo. Y yo me recuerdo que en ese momento yo llamé a mi marido, llamé a mi esposo. Amor, cariño, vidita. Sabes, mi amor, no sabes qué me ha pasado. Yo he chocado el caso, amor, perdóname. Lo destrocé el caso. El caso prácticamente quedó destrozado. Lo choqué el caso, mi amor. Perdóname, cariño. Lo choqué el caso. Él me habló y me ha dicho, calma. Calma, no te asustes. Calma, no te asustes. Calma, no tengas miedo. La primera pregunta que tengo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás herida, mi amor? ¿Quieres que te venga a recoger? ¿Quieres que venga ahí? Yo puedo venir ahorita ahí. ¿Cómo estás, cariño? Mi preocupación no es con el caso. Mi preocupación es contigo. ¡Wow! ¡Qué hombre más! No sé. Diferente. Bueno, la mayor preocupación de él siempre era yo. Y a lo que yo notaba, él siempre fue así, ¿sabes? Atencioso. Y siempre fue muy atencioso, incluso con mis papás. Él se preocupaba. Él me decía, amor, este mes nos ha ido bien. Mándale estos 300 reales a tus papás, siquiera para que se compren una carnecita, un arrocito, mi amor. Dale. Para tus papás, él no era como muchos hombres, que se tacañían. Para sus mamás, rapidito quieren enviar, pero para el papá de la esposa, siempre hay pretextos. No hay plata, no hay dinero, no hay pues, ¿qué vamos a mandar? ¿Sabes? Él no era así. Él era atencioso, él era caballero. Incluso a él le gustaba mucho estar con mi familia. Él parecía más de mi familia que yo. Él parecía más de mi familia que yo, porque cuando él llegaba a la casa, todos mis hermanos querían hablar con él. Toda mi familia solo quería estar con él. Que vos, que no sé qué cosa, ¿sabes? Y él era un chango así. Él era calladito, mas con los demás él conversaba, dialogaba, era educado. Nunca fue de discutir con nadie. ¿Sabes, pastor? ¿Será que en tu audiencia existe algún hombre que sea así? ¿Será que hay algún oyente tuyo o algún fichita tuyo que es así, Pastor Moisés? Yo dudo. Yo dudo que haya uno que sea así. Él nunca me ha pegado. Nunca me ha insultado, ¿sabes? Nunca. Nunca fue de insultarme, de sonsa, de inútil. Nunca, nunca. La verdad es que él siempre fue muy amable conmigo. Bueno, siempre tuvimos una buena confianza uno con el otro. Al punto que él alzaba mi celular y yo siempre alzaba el celular de él. Siempre teníamos mucha confianza uno con el otro. Y siempre éramos muy claros sobre eso. Él me decía, mira, mi amor, si un día no me amas, dime. Y yo le decía a él también, si un día no me amas, dime. Porque yo tampoco quisiera ser engañada. Yo prefiero que antes que me engañes, me digas la verdad y así empezamos todo. ¿A qué? Estamos viviendo un par de mentiras. Bueno, era así, Pastor Moisés. La verdad es que él era mi príncipe azul.
Él era el amor de mi vida. Y sabes, he estado casada con él durante 20 años, pastor. ¿Sabes qué es vivir 20 años así, pastor? 20 años casada con el mismo hombre. 20 años viviendo de esta manera, ¿sabes? Cariño, amor, abrazo, atención. Él hacía cualquier cosa. Pastor, él era muy bueno conmigo. Yo me recuerdo que a veces nosotros teníamos mucho trabajo. Él me decía, cariñito, anda a descansar. Yo voy a limpiar aquí la casa, vos anda a dormir. Él era muy bueno conmigo. Nosotros no teníamos una vida económica buena en los 10 primeros años. Hemos sufrido mucho, pastor. Hemos vendido en la calle, hemos pasado necesidades, deuda aquí, deuda allí. Mas después del 10º año nosotros hemos prosperado y nos ha ido muy bien. Pero ahora, o sea, no sé, pastor. Fue así que un día mi marido llegó a mí y me ha dicho, cariño, María, ¿será que podemos hablar? Claro, mi amor. ¿Qué ha pasado? María, yo sé que estamos 20 años juntos, mas sinceramente, yo me quiero separar. De lo nada. De un día para el otro. O sea, de lo nada. De un día para el otro, él me dice, María, yo me quiero separar. No, no estoy entendiendo. ¿Cómo? Fue un choque, fue un balde de agua en mí. Yo no esperaba por eso. Yo no esperaba esa reacción de él. O sea, nunca en mi vida he pensado que llegaríamos a esto. Yo sé ver personas separándose, Pastor Moisés. Incluso en tu programa hay harto divorcio, ¿no? Parece que la mayoría de tus oyentes son separados, no sé. Todos hablan de separación, 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 separación. Yo nunca he pensado en mi vida que yo pasaría por algo así. Yo nunca pensé. Porque mi matrimonio, a mi ver, en mis ojos, mi matrimonio era perfecto. Mi matrimonio estaba bien. Mi matrimonio estaba feliz, estaba tranquilo. ¿Mas qué está aconteciendo? Cuando él me ha dicho, me quiero separar, fue un choque para mí. Fue un choque así, asustador. Yo nunca he imaginado en mi vida que él me iba a decir eso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te quieres separar de mí? No estoy entendiendo. No, la culpa no es tuya, cariño. La culpa es mía. Es que parece que no te amo más. ¿Qué? ¿Cómo así que no me amas más? No, es que parece que tú no me... No sé, cariño. Sinceramente, ya es más de 5, 6, 7, 8 años que yo parece que ya no siento más nada por ti. Parece que el amor se acabó. ¿Cómo que el amor se acabó? Anteayer estábamos saliendo. Hace 2 meses hemos viajado. ¿Cómo que me dices? Es que ya no es igual. Parece que hemos entrado en una rutina. Parece que todo es la misma cosa. Me he cansado. Discúlpame decirte eso, mas no tengo ni ganas de echarme contigo. No tengo ganas de salir. Pastor, 20 años. Nosotros tenemos 2 hijos, Pastor Moisés. 2 hijos, nosotros tenemos 2 hijos. Yo le he dicho a él, vamos a la iglesia, vamos a recibir consejo de alguien. Él no quiere. Él es católico, pastor. Yo también soy católica. Somos católicos, Pastor Moisés.
queríamos consejos, queríamos orientación, mas él me dice, no, ¿para qué? Ah, no sé, es que la gente no tiene experiencia. Entonces, yo quiero pues, alguien que se haya casado por lo menos 40 años. Ahí está el nivel de poder orientarme, ¿no? Pero, ¿qué matrimonio hay de 40 años de casado? Pues es difícil encontrar a alguien así. 40 años de casado, 30 años. Yo he dicho, no, pero vamos a la iglesia. ¿Algún pastor? No, pero ¿qué van a estar pues, casados a 20 años? ¿Cómo pues? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa pues? No, yo no quiero. Fue cuando él me ha dicho eso, que él comenzó a cambiar. Ya no almorzaba conmigo. Celular. Todo el rato su celular, al baño con celular, dormía con su celular a su lado. Y cuando se iba a duchar, si su celular estaba cargando, él lo desconectaba su celular y se iba al baño con su celular. Oye, pero ¿cuál es el? Pero deja tu celular aquí. No, es que quiere escuchar música, pero vos nunca fuiste de escuchar música. Mi marido se llama Zoli, pastor, y fue lo que él ha hecho. De lo nada él comenzó a decir, ah, quiero viajar a Argentina, quiero viajar, quiero cambiar de país, quiero ir a conocer nuevas carnes, digo, nuevos horizontes, quiero ir a conocer nuevos lugares, voy a viajarme a Argentina, creo. Nos podemos partir las cosas mitad a mitad. Nosotros tenemos, Pastor Moisés, cuatro casos. Tenemos también tres casas legalizadas con escritura, fuera las casas que no tienen escritura que hemos comprado en invasión. Fuera eso, sin contar eso. Él me ha dicho, nos vamos a partir mitad a mitad. Nosotros tenemos puestos en la feriña, pastor. Y él me dice, te vas a quedar vos con algunos puestos, yo me quedo con la mitad, nos vamos a partir los casos y cada uno por su lado. ¿Qué pasa? Esas cosas no es de mí ni de vos, mi amor. Esas cosas no es de mí ni de vos, eso es de nuestros hijos, cariño. Yo noté que él comenzó a tornar así, pastor. Cuando él comenzó a andar con sus amigos, él andaba con un bozacho que se llamaba Beto. Pastor, él andaba con ese hombre. El Beto es un hombre que se separó 5 veces. En serio, 5 veces se ha separado. 5 veces se ha separado ese tipo. Y ahí, él andaba mucho con ese tipo. Iban a la cancha juntos, llegaba el grupo de Maró y iban juntos, ¿sabes? Los dos tomaban juntos, dormían juntos, hacían pis juntos, todo era junto con ese Beto. Y yo le decía, estás andando mucho con hombres separados. Porque, ¿sabes aquel dictado que dice, dígame con quién andas, yo te diré quién eres? Y no era solo el Beto, había otro grupo allí de bozachos que andaban con él. Sí, mareados mismo, ¿sabes? Hombres que se caían en el suelo de tanto cañar. Yo no sé qué tiene esa gente que tanto toma. Él no era de tomar, Pastor Moisés. Claro, mi marido siempre fue católico. Siempre fue. Y con eso no quiero decir que todos los católicos hacen lo que mi marido ha hecho. Mi marido era un católico neto. Católico, católico así, verde de tan católico. Él decía, católico he nacido, católico voy a morir. Él así, siempre fue así, respetaba a los cristianos y todo. Pero ahora, porque mi marido iba hasta la misa, Pastor Moisés. Mi marido iba hasta la misa, ahora que comenzó a andar con ese Alberto, qué sé yo, ya no. Se perdía un día, 2 días, 3 días, 4 días. Comenzó a cambiar. Tengo que ir a la cancha con mis amigos. Comenzaba a andar con un tal de José, con un tal de Ronald, ¿sabes? Todo malandro. Todo hombre creído, ¿sabes? Hombres machistas, ¿sabes? No, es que yo tengo que ir allá con mis amigos. Se iba a fasear, pastor. Se perdía 1, 2, 3 días. Tenía un amigo allá que era, creo que Juan Gabriel, no sé.
otro, si no me engaño, él era drogado, usaban droga, Pastor Moisés. Yo le decía, vos eres viejo, estás andando con esos changos. Vos tienes todo, ¿qué cosa te falta? Zoli, ¿qué cosa te falta? Vos tienes todo. Tienes tus hijos, tienes que dar ejemplo a tus hijos. ¿Qué cosa te falta? ¿Por qué te quieres ir? Él me ha dicho a mí, mira, vamos a vivir en la misma casa, pero ya no vamos a dormir juntos. Me voy a dormir en el otro cuarto, ya. Y vos te quedas aquí y yo me voy a dormir allá. Fue así. Yo no entendía, Pastor Moisés. Yo no entendía. Y yo le llegué a preguntar. Zoli, dime la verdad. ¿Existe una tercera persona en esta historia? ¿Con quién estás? Dime, Zoli. Tienes que ser hombre. Honra los pantalones que te pones. Dime la verdad, Zoli. ¿Existe otra persona o no? ¿Hay otra persona o no hay, Zoli? ¡Séte hombre para admitir, Zoli! No hay. Yo no tengo a nadie. Yo estoy solito. Quédate tranquila, por favor. No me estés presionando. Yo, nada que ver. Queda tranquila, che. Nada que ver. Se negaba. Él se negaba todo. Él decía, nada que ver. Yo no estoy con nadie. Yo estoy solito. Yo estoy feliz como estoy. No hay nadie en mi vida. Nadie. Así que quédese tranquila. Es lo que él me decía. Mi pregunta es, Pastor, ¿usted le creería a él? Un hombre tan bueno, un hombre tan amable, se estaba volviendo tan frío. Yo no me olvido todavía aquella noche de domingo. Él comenzó a listar sus cosas, sus maletas, y me ha dicho, me estoy yendo. Me estoy yendo. ¿A dónde te estás yendo? Tengo que irme lejos. Ya, me voy a ir. Pero, ¿y tus hijos? Ya, vamos a hablar con ellos. Vos te quedas con ellos. Además, ellos ya son grandes, ya los he criado. Entonces, ya no va a ser tan difícil criarles, pues. Vos te quedas con ellos. ¿Sabes? Él no se preocupaba con sus hijos. Él se sentó fríamente y comenzó a decir a cada uno, miren, chiquitos, así es la vida. A veces da cierto, a veces no da. Tu mamá y yo no hemos dado cierto. Tu mamá medio terquita es, yo también. Entonces, cada uno va a seguir su camino a partir de ahora. Yo dejé de ser marido de tu mamá, mas no dejé de ser papá. Yo no voy a ser más el esposo de mamá, pero yo voy a seguir siendo papá. Y ustedes están aquí para que sepan que yo siempre voy a estar con ustedes. Y yo siempre les voy a apoyar. Y sabes, Pastor, él era un hombre que hacía todo por su familia. Él nunca les ha desamparado a mis hijos. Todo el trabajo que hemos conseguido, todo el dinero y todo eso, es porque él decía, mis hijos no van a pasar necesidades. Trabajaba mucho, yo y él. Éramos un equipo bonito. ¿Mas qué está aconteciendo? ¿Por qué estás así? Yo fui a hablar con mi hermana. Mi hermana era tipo mi consejera. Y yo fui a hablar con ella. Fue mi hermana que prácticamente fue nuestra madrina, junto con mi cuñado, que fueron prácticamente nuestros padrinos. Yo no sabía a quién contar. Si yo contaría a mis papás el problema, sería mucho peor. Yo prefería contar a mi hermana y a mi cuñado, que eran como hermanos para mí. O sea, más que todo mi cuñado como hermano. Y mi hermana, que era de mucha confianza. Yo les fui a contar. Hermana, ¿sabes? El Zoli se quiere separar de mí. Yo no sé qué pasa con él. Él está diferente, está otra clase. Hermana, yo no sé sinceramente qué voy a hacer.
Ya no sé más qué hacer. El sol ya ha cambiado harto, harto ha cambiado. Ya no sé. Diferente está. Ya no quiere saber de nada. Ya no va a la iglesia católica. Ya no quiere trabajar mucho. Nos vamos a partir los bienes, me ha dicho. Ya no sé. Pero ¿por qué se quiere separar? No sé. Mi hermana y mi cuñado quedaron muy nerviosos. Incluso mi cuñada ha dicho, no, él no es así, me quiero separar. Él tiene que dar una explicación. Vamos a ir a hablar con él. Vamos a hablar con él. Mi hermana y mi cuñado han venido a la casa. Zoli, queríamos hablar contigo, hermano. Queremos hablar contigo. O sea, queríamos una explicación. ¿Cómo así que te quieres separar de tu esposa, cara? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué te quieres alejar de ella? El Zoli, mi marido. Le miró a mi cuñado, le miró a mi hermana y les ha respondido, no se metan en mi vida. Yo soy adulto, yo soy mayor, y yo sé lo que hago, y ustedes no me pueden obligar a estar con ella. Si yo quiero me separo, si yo quiero yo sigo. Ya, nadie aquí me va a decir lo que yo tengo que hacer con mi vida, ¿eh? Nadie me va a decir, ustedes no mandan en mí. Mi esposo nunca habló eso, no era el Zoli hablando. No era. El Zoli nunca fue así. El Zoli nunca fue de esa manera. No, 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 no. Zoli nunca fue de esa manera. Él siempre fue un hombre honesto. Él siempre fue un hombre cordial, un hombre bueno, un hombre amable. ¿Sabes? Siempre. Está algo errado ahí. Algo no está encajando ahí. No, 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 está errado. Algo no está sonando bien aquí. ¿Cómo vas a hablar así con mi hermana, con mi cuñado? ¿Qué te pasa, Jolie? ¿Para qué has traído tus hermanas aquí, ah? ¿Para qué has traído? ¿Qué? ¿Qué piensas que me voy a submeter a tu hermana? ¿Me voy a submeter a tu cuñado? Tu cuñado no manda en mí. Tu hermana mucho menos. ¿Qué piensas que le tengo miedo a tus papás? Yo no tengo miedo de nadie, ¿ya? Yo me voy a ir y es mita y no quiero saber. Yo me lo voy a llevar dos casos, vos te quedas con dos casos, te vas a quedar con las otras casas, yo me quedo con otras casas y listo. Así va a ser la cosa y acabó. Dame una razón. ¿Por qué te quieres separar? Vos eras cariñoso. Vos eras buenito. Vos eras un amor de persona. Tú eres la persona, eras la persona más buena de este mundo. ¿Qué te ha pasado, Zoli? ¿Qué aconteció contigo, Zolicito? ¿Qué pasó contigo? Dime la verdad. Fue entonces que Zoli alzó sus maletas y me dijo, chao. Mi hijito, mis hijos, que ya eran grandes, miraron y dijeron, papi, no te vayas, por favor. No hagas eso, papi. ¿Cómo te vas a ir, papá? ¿Qué ejemplo nos estás dando? Cállate, vos no sabes nada. Vos eres chango. Cuando vos te cases, recién me hablas de matrimonio. Cuando tengas hijos. Recién me hablas de matrimonio. Antes de eso, no tienes derecho de hablar porque no tienes hijos, no eres casado, no tienes que hablar nada de esto, ¿ok? No tienes. Así que, shh, habla con mi mano. No les trates así a tus hijos. Son tus hijos. Yo me voy a ir y no adianta hacer escena. Me voy. Y fue así que él se fue. Él se fue a una de nuestras casas que tenemos por Brás y se fue a vivir allá. Yo me quedé muy triste porque me sentía solita. La casa sin él era tan vacía. Yo quería odiarlo, mas mi amor por él era más fuerte que el odio. Yo quería despreciarlo, mas mis ganas de estar con él eran más fuertes que cualquier otra cosa. La verdad me dolía ver que lo estaba perdiendo a mi marido y me dolía mucho.
Yo pensaba en él y a veces me preguntaba, ¿será que habrá almorzado hoy día? ¿Habrá cenado hoy día? ¿Habrá tomado su desayuno hoy día? No sé. Yo me sentía muy mal, Pastor Moisés. Me sentía tan deprimida. No quería comer. Yo no quería salir. Yo no quería hacer más nada. Yo no tenía ganas de nada. Me sentía mal, frustrada, decepcionada. ¿Qué podía hacer? ¿Será que voy a su casa? Es lo que yo pensaba. Podría ir a su casa un ratito, a verle, para ver cómo está, tal vez darle un abrazo, no sé. Y fue lo que yo hice. A él le gustaba pancito con chosellana. ¿Sabes? Huevito con cebolla y tomatito. Así le gustaba. Entonces, yo he preparado la chosellanita, lo preparé el huevito, alisté el pancito, hice tres pancitos. Le gustaba tomar eso con café. Lo preparé el cafecito y fui a la casa de Brás para poder llevarle. Nadie vivía en aquella casa, solo él. Y el trabajo de él era más en la feriña. Entonces yo voy y abro la puerta de la casa porque yo tenía la llave. Cuando abro la puerta de la casa, una mujer de sostén en mi casa. Solo con su ropa íntima. ¡Esa mujer! ¡Mi hermana! ¡Zosa! ¡Zosa! ¿Qué estás haciendo aquí? Zosa, mi hermana, en mi casa. No, yo no creí. No, yo no conseguí creer en aquello. Ella quedó asustada. Ella estaba en mi cocina. Y entonces, en aquel instante, Zoli aparece en la cocina de calzoncillo. De calzoncillo. Él aparece en la cocina de calzoncillo sin polera. ¿Qué significa esto? Calma, hermana. Yo te voy a explicar. No. No hay nada que explicar. No hay nada que explicar, no hay nada que hablar, No hay nada que explicar, no hay nada que decir, no hay nada que hablar. Zosa. Zosita, mi propia hermana en mi propia casa. Y Zoli me mira y dice, yo no te estoy traicionando, nos hemos separado primero. ¿Y dónde está el amor que teníamos? ¿Dónde está Zoli? ¿Dónde está lo que decías que me amabas? ¿Dónde está lo que decías que me querías? ¿Dónde está Zoli?
¿Dónde está? En ese mismo instante yo llamé a mi cuñado. Lo llamé inmediatamente a mi cuñado. Vino corriendo hasta mi casa. Quedó con ganas de romperle a Zoli. Yo tuve que asegurarlo mucho para que no lo haga nada, porque un poquito más lo iba a matar al Zoli. Calma, calma, no le hagas eso, calma. Vamos a conversar. ¿Desde cuándo están? ¿Desde cuándo están? Desde 5 años atrás. 5 años atrás. ¿Usted me cree, Pastor Moisés? En una barbaridad de estas. ¿Usted me cree? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto acontezca? Yo no sé. Yo no sé. Sinceramente, yo no sé. ¿5 años? Sí. Explícame bien las cosas. Está aquí mi cuñado. Explica bien la cosa. ¿Cómo es la cosa? Mi hermana comenzó a hablar. Perdóname, hermana. Perdóname, cariño. Yo no sé qué pasó en mi cabeza. Yo no sé. Entonces Zoli comenzó a hablar. El último hijo de tu hermana no es de tu cuñado. No es de vos, mi amigo. Su último hijo es mío. Y por eso me quise separar. Todo era una mentira. Durante 5 años ellos habían estado, y mi hermana tenía un hijo. Unos 3 años antes mi hermana tuvo un bebé. Segundo Zoli, ese bebé era de él. Por lo menos fue lo que Zoli me ha dicho. Que ese bebé era exclusivamente de él y de nadie más. Y que ahora los dos iban a estar juntos. Bueno, fue lo que aconteció. Pastor Moisés, yo todavía siento falta de aquel Zoli cariñoso, atencioso, bondoso. Sabes, aquel Zoli educado, romántico, amable, aquel Zoli que me cuidaba, que me quería, aquel Zoli que me respetaba. Siento falta de él. Mi hermana y Zoli se escaparon juntos. Ellos decidieron seguir una vida juntos. Fue lo que Zoli ha hecho. El nombre verdadero de Zoli es Zoli Olivera. Eso mismo. Fue él que se fue con mi hermana. Y la verdad es que hizo muchos estragos. Se fue a Argentina. Y dicen que allá está con mi hermana.
y que ya tienen más dos hijos. ¿Sabes qué es lo irónico, pastora? Es que él no llama a sus hijos. Está bien que él se haya separado de mí y que no me quiera más, pero sus hijos, pastora. Mi hijo mayor, este año él se va a casar. Y él nunca llamó. Para preguntar por lo menos cómo está su hijo, o no sé. Cuando los hombres quieren engañar, se vuelven como pesos, desnorteados, y a veces no saben ni lo que están haciendo, parece. Sinceramente, yo no sé. Pero hoy lo que puedo decirte, Pastor Moisés, es que vivo una vida infeliz. Quisiera odiarlo. Quisiera guardar rencor de él. Quisiera no más amarlo. Pero no consigo. Quisiera entesarlo a lo más profundo de mi alma. Pero no consigo. La verdad es que todavía lo amo. No volvería más con él. Mas no consigo olvidarlo. Me duele mucho de mi hermana. En que, ¿cómo mi propia hermana me puede hacer tanto daño? ¿Cómo mi propia hermana me puede destrozar tanto mi vida? Esito me deja así, abatida. Esta es mi historia. Zoli, donde sea que estés, yo quiero que escuches esto. Todo lo que se hace en esta vida se paga. Y espero que un día, si existe un Dios, que este Dios te haga cosechar todas las ruinas que me has hecho en mi vida. Recordate de tus hijos, porque ellos no tienen nada que ver con tus problemas conmigo, irresponsable. Gracias por contar mi historia, Pastor Moisés. Hermanos, no se vayan, por favor. Estamos aquí. Vamos a hacer un momento aquí. Quería presentarles a esta pareja el día de hoy. Ya estamos con ellos acá. Y yo quería hoy día presentar que esos tres hijitos tienen acá. Qué lindos, ¿no? Las crianzas no van a poder aparecer. No es coherente, ¿no? Que las crianzas aparezcan, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de poder hacerlo sin la aparición de las crianzas. Ya, no salgas de ahí. Bye.
está, si hoy no sale el sol o si el mundo se partiría en mil pedazos. Hermanos, entonces déjame hablarles aquí una cosa. ¿Qué aconteció? El día de ayer yo recibí aquí a la hermana Juana y al hermano Félix, ya que están atravesando una situación que no es fácil, ¿está bien? Están siendo prácticamente despejados de la casa, ya donde ellos viven. La hermana estuvo hospitalizada, ya tenía trombosis, ¿no? Tiene, no está en tratamiento todavía. Uno de sus hijitos estaba internado, se acabaron endeudando aquí y allí. Una situación muy triste, al punto que la situación económica de ellos quedó muy apretada. Ellos no consiguieron ver otra alternativa y vinieron a pedir una ayuda aquí a la iglesia. Déjame explicarte esto. La iglesia, ella hace ayudas sociales internas. Nosotros tratamos de ayudar internamente y no hacer una divulgación sobre esos puntos. Haz algo que si no, también de aquí a poco va a parar unas 20, 30 personas de la iglesia y va a pedir ayuda, y no es así. Entonces nosotros hacemos ayudas internas, evaluamos el caso, y muchas familias aquí ya fueron ayudadas por la iglesia, ¿no? Económicamente. Recientemente la iglesia ayudó a una familia ahí con máquina, por ejemplo. La iglesia fue a comprar una máquina para una familia para ayudar, ayudó con una parte, ¿no? Entonces la señora no tenía y tal. La iglesia hace muchos trabajos sociales ahí. Pastor Efraín encabezando muchos trabajos de ayuda social que él ha ido a realizar, Pastor Efraín Córdoba, él trabaja mucho en el sector de las visitas. Entonces, siempre prestó un grande apoyo. Solo que ahora la iglesia, ella, como tuvimos la compra del terreno, entonces tuvimos una situación muy complicada en relación a las ayudas, ¿no? O sea, esta semana pasada hemos conseguido, solo que es semanas retrasadas, no, esta semana retrasada hemos conseguido, y semana pasada nos hemos quedado vacíos prácticamente, ¿no? Y lo que entró domingo ya hemos usado para pagar algunas cuentas, porque tiene que ser aquí nomás de luz viene mil y poco, ¿no? Agua mil y poco. Entonces, medio que a nuestro alquiler aquí es 16 mil y poco. Entonces, quedó un poquito apretado la situación. Entonces, ahí qué acontece. Nosotros usamos de los diezmos y de las ofrendas para poder hacer las ayudas sociales. Solo que, como ahora nos hemos quedado vacíos sin nada, yo estaba diciendo, ¿no? Si quizás, ¿no? Si es posible, ¿ya? Que aquí, juntamente con la audiencia, tal vez pudiésemos apoyar a los hermanos que están aquí con nosotros. Pero antes de eso, yo quiero que usted escuche la historia de ellos. Vamos a recibirlos hoy día. Ellos están con nosotros hoy día y quiero recibir con mucho cariño, con mucho amor a nuestra hermana Juana y a nuestro hermano Hugo, que están aquí con nosotros. Ya el Hugo es un poco tímido, la hermana Juana, ella va a comentar un poquito la situación de ellos. Hermana Juana, hermano Hugo, buenas noches. Buenas noches, pastor. Gracias por... Buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo sé que están tal vez un poquito nerviosos. Quédense tranquilos. Ya sé que es una situación que no es fácil. Y todo eso. Y ¿qué aconteció, hermana Juana? Contanos un poquitito aquí. La audiencia te está escuchando. Primeramente, buenas noches a su audiencia. Pastor, ¿qué se llama? Estaba pasando dificultad. Mis hijos estaban internados en el hospital, en la UTI. Yo, de uno estaba en el hospital, la otra se ha hecho sanar así porque se ha quedado 3 semanas en el hospital. La ha hecho recuperar, después la otra, la más menorcita, ya se ha quedado en la UTI. Se quedó en la UTI, casi me he quedado casi un mes. Y ya como en el hospital, te duermes en un asiento, ¿no? Y yo me he quedado mal de la columna, tengo hernia y después tengo trombosis y eso a mí me ha ido afectando y mi pierna se hinchaba y ahora todo ya me afecta, todo rojo se ha quedado mi pierna, ¿no? Y no puedo trabajar, solo mi esposo que trabaja y yo me siento mal ahí cuando si mi esposo va a trabajar, me siento mal yo. Entiendo. Sí, pastor. Y nos ha ido acumulando la alquiler, ¿no? El alquiler.
Yo te entiendo, hermana. Hermana, dime una cosita. ¿Qué es lo que tu hijita tenía? ¿Por qué se ha internado? Tenía broncopneumonía avanzado de ella. ¿Así? No podía respirar, le faltaba el aire. Estaba con oxígeno. Estaba con oxígeno. Tenía un oxígeno más fuerte. Con fuerza, mi tía ya no se va a recuperar. La van a intubar, me dijeron los doctores a mí. Y yo, de esa razón, yo no... No, por favor, sí, porque parece que la tienen que jurar aquí en la garganta, ¿no? Tenían que agujerearle. Yeah. Yo le he dicho que no, porque no, ella lloraba, mi hijita, lloraba, no, mamá. Ya de eso ya, de la UTI se ha quedado, yo tenía que estar cuidando de ella. Pastor. Y dime una cosa, ¿ella nomás se ha internado o los tres se han internado? ¿Cómo fue la cosa? Tres que se han internado. Los tres se han internado. Sí, pastor, tengo 9 pequeños, 9 hijitos tengo. 9 hijos tienes. Sí, pastor. ¿Cuál es la edad de tus hijos? La otra tiene 17 años, la mayor. El otro tiene 15 años. El otro tiene 11 años, 10. El otro tiene 8 años. Ya viene la pequeñita que tiene 7. La otrita tiene 6 y el otro tiene 5. El otro tiene 3 añitos y el otro tiene 1 año. 1 año y 6 meses. Ok. Dime una cosita. Y ahora, entonces, ellos se han internado y sí. Tú estabas acompañando a ellos en el hospital. Sí, pastor. ¿Y usted quedó trabajando, hermano querido? Sí, pastor, yo estaba trabajando. Yo no solo no me trabajaba también, entonces solo también atendiendo a los claro. En la casa, los pequeños. Me imagino. Entonces ahí... Y nunca hemos pensado llegar a ese extremo, pero más yo siempre he tratado de luchar. Entiendo. Es la primera vez que piden ayuda así en radio, ¿no? La primera sí, vez sí, pastor. Nunca han pedido ayuda en un no, siempre hemos salido, sobresalido adelante. Y así para que, a veces cuando miedo, pastor, de... Claro, es que es exponerse también, sí, ¿no? Sí, pastor, sí. Nos expone y todo eso, ¿no? Ahora dime una cosa, ¿qué pasó con tu alquiler? Me has dicho que tu alquiler estaba atrasado. ¿Qué, estás con orden de despejo? ¿Qué pasó? Y pastor, y solo que se ha acumulado antes de pánico, ella se ha enfermado y después que él ha enfermado, los mismos pequeños han enfermado y ya acumuló los alugueos y los juros se han acumulado, pastor. Ya. Yeah. Entonces ahí cuando ya el mobiliario ya lo ha hecho saber al dueño y el dueño, su abogado, lo ha hecho saber. Entonces ya estaban los papeles de andamiento ya para despecho, pastor. ¿Te están pidiendo para despejar? Sí, pastor. ¿Cuánto estás debiendo ahorita? Así, lo que él ya se ha sumado, como más o menos unos 20 mil se ha sumado. No, eso es mucho. Mucho, así se ha sumado digamos, el juros. Entonces yo, pastor, yo quería hablar con él, con el dueño nomás, así, cómo me puede ayudar y... Sigue por lo menos en la casa, sigue estar en la casa, voy a me va a sacar conseguir otro lugar, ¿no? Entonces, es que 20 mil yo creo que es mucho. Entonces, eso es el abogado que me ha pasado la nota. Es que debe ser con los intereses más. Intereses, ¿no? ¿Desde cuánto pagas de alquiler? Yo pago 1.500, pastor. 1.500, tú estás con muchos meses atrasado. ¿Cuántos meses atrasado estás? Oye, dígame si el alugueo estaba, ¿cómo se llama? Alargando así, pagando, y con juros estaba pagando. Ya. Yeah. Con juros estaba pagando, y allá, cuando ya se ha internado y mis pequeños ya no he podido ya más. Ya no has conseguido pagar. Ya no he podido ya. Seguro para comida nomás ya conseguías, sí, ¿no? Sí, eso, para que no ellos falte su comidita de ellos y más que todo eso para la escuela, porque no se podía faltar de la escuela también. Sí. ¿Y por dónde están viviendo ustedes? Ahí estamos aquí en la ¿qué se llama? Villa Paiva. Por ahí viven. En Villa Paiva. ¿Cuánto tiempo están viviendo ahí? Ya estamos casi yendo 4 años ya, pastor. 4 años sí, viviendo ahí. Sí, estamos yendo 4 años. Pero antes de pandemia. En pandemia más que todo, ella se enfermó, ya estaba mal siempre, ya no podía levantarme de ahí.
digamos, recuperarme, yo soy el solo que ya, como el, yo ya le conté también a la mobiliaria también, entonces mi situación, entonces ahí ya pues, estuvo esperando mientras voy pagando lo que podía, pero iba pagando con multas. Ya, claro. Con multas, ahí ya se complica peor hasta. En ese caso de la inmobiliaria, no sé, ese es 20 mil, yo creo que puede ser negociable. Se puede hablar con el doctor Luis. Tal vez él, como es, él tiene una inmobiliaria, tal vez él puede intermediar, ¿ya? Si es tal vez para retirar, tal vez podríamos tratar de conseguir otro lugar. Porque de cierta manera los 20 mil, si conseguir ese monto es un poco pesado, es un poco difícil. Y a veces vas a tener que seguir pagando otro alquiler en el mismo lugar, si te acumulas de nuevo. Sí, bastante. Tal vez buscar algo más baratito, aunque un poquito distante. Es que Vila Paiva, estas regiones de acá, tu casa no debe ser muy grande, ¿o es grande? No, no es tan grande. No es grande. No es grande, pequeñito, ¿no No, ve? sí. Es que por esta región, Vila Paiva está cerca al Sonda aquí, Vila Guilherme. ¿Qué acontece? Es muy caro. Estas zonas están muy caros los alquileres. Entonces yo creo que eso podríamos ver con el doctor para ver cómo podemos hacer para darles una fuerza a ustedes, ¿ya? Ahora yo quiero que me digas una cosa. Bueno, entonces ese problema aconteció, estás debiendo, está en una situación difícil y ahora ustedes estaban buscando ayuda, ustedes estaban buscando ayuda ayer, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito sobre eso, hermana? Por Sí, favor. pastor. Sí. Como le digo que nos están despachando hasta el día 10, hasta el día 10 nos ha dado el abogado de. El abogado nos ha dado hasta el día 10 de este mes. Hasta el lunes tienes. Sí, pastor. Estoy desesperada. No sé cómo hacer con mis pequeños. Yo Claro. tengo pena de mis pequeños. Me pregunto a veces, mamá, ¿por qué está llorando? Pues se me. Ya, no, no. No, no, papá, vos se brigó con papá y me dice, no, hijita, no brigué con papá. Más porque estás llorando. Así me preguntan ya ellos. Sí, pastor. Ay, mi hermana. Y entonces, ahorita tú querías, ¿qué querías eso? ¿Querías ese valor para pagar tu alquiler? ¿Cuál era tu plan? ¿O para buscarte otra casita? ¿Qué plan tenían ustedes, hermano querido? No, como. Desesperados, ¿no? Sí, en eso le hemos buscado al pastor, si podía, por lo menos había personas de buen corazón, nos podía ayudar así, por lo menos como darle por lo menos lo que yo necesito para el dueño. Y entonces buscarme otro lugar, si todo salirme ya, después ya. Por lo menos asegurar un mes, dices, ¿no? Más Sí, o menos, 2 meses, ¿no? pastor. Ya. Hermanos, es muy triste, ¿no? Una situación de esas. La verdad, por eso ellos vinieron ayer. Y me sentí muy triste. El hermano estaba llorando, la hermana también. Y sinceramente, nos dejó muy, muy triste la situación. Mas yo veo que ellos están muy apretados económicamente. Ya, y la situación de ellos no está muy fácil, ¿no? Y bueno, yo quería hacer dos cosas hoy día. La primera es que ellos tienen un Pix, es un Pix de ellos, especialmente de ellos. Está como Juana Alicia Ulos Homero, ese es tu nombre, ¿verdad? Pastor. Ese es tu Pix del Caixa Económica Federal. Federaliza. Aquí está pasando acá. Y yo quería pedirte, hermano, yo sé que tal vez no consigamos todo el monto que ellos necesitan para pagar toda su deuda, pero consigamos un valor para que ellos expiren y ganen tiempo, ¿no? Mientras tanto, en eso le podemos ayudar quizás a encontrar otra casa, ¿no? Para alquilar, porque también pagar esa deuda de ahí con 9 hijos va a seguir la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez sería bueno conseguir otra casita, ayudarles a encontrar otra casita, renegociar después con la inmobiliaria, porque esa deuda va a quedar pendiente. ¿Estaba en tu nombre el alquiler? ¿En nombre de quién estaba? ¿Dónde él está? Probablemente, si negociamos eso de ahí, esa deuda, no va a ser presa por eso, nada de eso, mas ¿qué acontece? Esa deuda, más tarde o más temprano, vas a tener que pagar, ¿entiendes? Está en tu CPF, es un contrato, probablemente en sucia en tu nombre, ¿me entiendes? Mas eso de ahí yo creo que después se puede ver cómo poder estar pagando aunque poco a poco. Da para negociar que pagues 300 al mes,
Pero eso después puedes ver, ¿me entiendes? La prioridad ahorita es resolver la situación. Yo creo que resolver la situación para ellos está conectada en conseguir un lugar para ellos, ¿no? Y poder ayudarles, por lo menos, porque hasta el lunes, querido, conseguir un lugar, cambiar así, es muy dificultoso, ¿no? El alimento y la cosa y todo eso es muy importante poder estar viendo. Son 9 crianzas. Entonces ellos están aquí con nosotros y yo quería saber si ustedes, mis queridos hermanos, tal vez podrían ayudar. Mira, yo voy a dar el Pix de ellos, ¿ya? Vas a ayudar directamente a ellos. Yo tengo aquí el número que ellos me han dado de su Pix, ¿ya? Que es el número, voy a anotar aquí, ¿ya? Este es el Pix de ellos. Yo les voy a pasar, Juntos por ¿ya? el Este es el Pix de ellos. Y ahí yo te voy a pasar. Y otra cosa, ellos trajeron acá, han traído sus exámenes, ¿no? sí, Sus recetas. No es mentira, hermanos. Tienen por qué estar doctor, mintiendo. esto tengo de la asistencia social, puede leer, por puede leer. Aquí dice, mira, este fue una emisión del asistente social, mes de agosto, el día 4 de agosto de 2023. No, dice así. Paciente compareció en el atendimiento de salud. En el cual recibieron orden de despejo para data de día 10 del 9 del 2023. La misma está acompañada en la unidad, en la nona unidad, en el cual la situación social quiere dar el apoyo a una región o a una unidad. Es decir, la asistencia social del hospital te han solicitado apoyo, ¿no? Sí, pastor. Inicie de ahí. Incluso te voy a dar una dica que tomes un poco de cuidado allá, porque a veces has llevado a tu hijita allá, estaba enferma, estaba, ¿no? Sí, La que está, pastor. vas a tener mucho cuidado. Es que a veces ellos ven tu situación, todo eso, ahí en forma de querer ayudar, te coloquen una casa de apoyo al adolescente. Pastor, sí. Tienes que tener cuidado con eso. Disculpa, pastor, aquí tengo un encaminamiento que me ha dado aquí para eso, como me dijo, para el donde llevan a las familias y tus cosas te lo llevan a otro lugar, así me dijeron, y Casa de amparo, ¿no ve? así, pastor. Ese para me han solicitado ese para. Estás buscando lugar, pues, hermana. Esto me ha dado ese para la asistencia social de CREAS. Te han dado esto. Sí, pastor. Y ese se Que siente, ¿no? El día en agosto, porque ¿sí o no? el pastor estaba desesperado, ella, entonces ahí ya todo un poco, él estaba mal mismo. Él Hay que tomar sugiere, cuidado. el abogado es, todos los días le llama, y el cómo se llama, el de la mobiliaria también. Entonces ahí un poco ella nomás un poquito, o sea, desesperado, grave, pastor. Están solicitando un amparo. Ese de aquí es una carta que dan en el hospital para buscar una ayuda de área social. O sea, tipo una casa de refugios. Sí, pastor, y yo tengo miedo de eso de ahí, porque me dijeron que no es bueno ir ahí. Es que digamos que si bien, o sea, no pasa en todos los casos, ya no es, tampoco quiero asustarte, ¿no? No pasa en todos los casos. Lo que acontece que es que digamos que tu hijita, yo veo que está tosiendo tu hijita. Sí, Está pastor. Él estaba mal internado. tosiendo ella. ¿Quién es la que está tosiendo? Hay que pasar donde el doctor Ricardo. Entonces, cuando ven que la pequeñita está mal o algo así, si ellos entienden que tu hijita, digamos, está en una situación un poco dificultosa, ellos tratan de buscar un lugar para tus hijos. Entonces, es un poquito complicado. Por eso hay que tener mucho cuidado con las asistencias sociales que buscas. Y hasta ustedes les digo, tomen cuidado, que tuve hermanos aquí que acabaron que su hijito, hijita, no tuvieron que estar en un sector de reposo, ¿no? Que dar muchos detalles sobre eso, ya, pero es lo que a veces suele acontecer, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, yo voy a dar el Pix de la hermana. Podemos apoyar, queridos, podemos apoyar, ya. Lo que Dios toque en tu corazón, ya. Voy a colocar aquí el Pix de ella. ¿Me puedes prestar tu Pix aquí? Tienes aquí anotadito, ¿no ve? ¿Me pasas aquí, por favor? Lo vamos a colocar aquí en la tela. Yo estoy tratando de buscar aquí, que es el 9. El 98, el Aquí, 99. dame. Está Este todo es sucio, pastor, sí. Está todo el. sucio. No te preocupes.
Estoy colocando el Pix aquí, hermanos. Es 9492 61 343. Eso es, ¿no ve? Sí, pastor. 9492 61 343. Ese es el Pix de la ayuda social para ella, ¿ya? Ese es el Pix de la hermana, ¿ya? Su nombre es hermana Juana. En el Pix describe Juana Alicia, ¿ya? Entonces yo voy a colocar aquí Juana Alicia, Ulos Homero. Es eso mismo, ¿no? Ulos Homero. Está ahí. Yo le estoy colocando, lo voy a salvar aquí como fixado. Ahí está, está fixado. ¿Ya? Lo vamos a fixar. Ahí está, está fixado. Lo estamos fixando el número de ella, ¿ok? Puedes estar haciendo su ayuda social a la hermana enviando lo que Dios toque en tu corazón, querido. Yo sé que es una situación, no es muy común en el programa hacer esto. Ya prácticamente es unas dos veces hemos debido hacer esto con ella aquí, no sé, ¿no? Mas solo que tiene nueve hijitos, hermana, hermano, nueve hijitos, ¿no? Entonces es una situación que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha cautela, ¿no? ¿Y por qué no poder brindar y ayudar con mucho cariño y con mucho amor, ¿ya? Entonces, tú entras ahí y en ahí haces el Pix al número 9, 9492-61343. Ahí está. Es donde puedes estar, es de la Caja Económica Federal y es el nombre de la hermana Juana. En ahí puedes estar brindando ayuda. Y nosotros vamos a estar entrando en contacto con el doctor Luis. Yo sé que él está en Bolivia ahorita, mas yo sé que el doctor nos puede dar una fuerza para conseguírselo una casa. Yo creo que tal vez con el doctor podemos conseguir, hermanos. Ya, ¿Ya? pastor, muchas gracias. Podemos conseguir con el doctor ahí una casita que sea más 50 y de cierta manera que ustedes puedan conseguir llevar adelante, ¿no? Pastor, ¿No? Y ahora, digamos que algunos hermanos quieren llevar tal vez una cesta básica a la casa, todo eso. ¿Cuál es la dirección de ustedes, mis queridos hermanos? Antes de pasar aquí dirección y todo eso, yo quiero agradecer, ¿no?, a los que están mandando sus mensajitos aquí. Están mandando muchos mensajitos. Obrigado, hermanos, por ese mensaje de solidaridad a la familia. Que Dios pueda bendecirles mucho, ¿no? ¿Dónde sí ustedes viven? Rue Emperador, Rua Imperador 1534, 1534. 534, Vila Paira. Vamos, tal vez alguien quiere ir allá, no tiene Pix y alguien quiere entregar personalmente. Ya pueden ir, ¿no ve? Sí, No hay pastor. problema. Ya nuestro equipo también va a pasar allá. Ya entonces está ahí la dirección. Estamos ahí. Usted puede ir también allá a la casita de ellos, ¿no? Ah, pastor, yo no quiero. Yo no tengo Pix, yo quiero entregarle a ella personalmente. Puede llevar allá, pastor. Yo quiero llevar sopita para sus hijitos. Son nueve hijos, que no debe ser fácil. No debe ser fácil, cara. No es, con uno ya es difícil. Todos dicen eso, uno es difícil. Imagínate nueve, ¿no? No es fácil, ¿no? Mas que Dios pueda bendecirles fuertemente a ustedes, ¿ya? Yo sé que no es una situación fácil, hermano querido, hermana querida, ¿ya? Mas que Dios pueda darle fuerza a ustedes en esta situación. Y yo sé que muchos hermanos que están escuchando en este exacto momento también pueden aportar con un granito de arena para poder ayudarles el día de hoy, ¿ya? Mi estimado hermano, mi estimada hermana, ¿alguna palabrita más quisieran hablar? Le están escuchando. Decirle, hermano, por favor, ayúdenme. Estoy bien desesperada. No sé qué hacer con mis pequeños. Mis pequeños a veces me piden así, mami, porque como a veces nosotros lloramos así de escondidas, ¿no? Y siempre tus hijos te ven, se preguntan por qué estás llorando. A veces no, tampoco no podemos decirle a nosotros hijos diciendo, hijita, esto está pasando, no. Ellos. Me imagino. Sí, ¿Entiendes? por favor.
hacerme esa colaboración. Dios les va a recompensar lo doble. Amén. Ya. Vamos a una oración por ellos. Vamos a orar aquí y vamos a finalizar el día de hoy. Ya. Agradecidos a todos aquellos que puedan estar aportando, ayudando. Está ahí en sintonía. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar aquí. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar ahí. Un ratito vamos a orar. Finalizar el día. Señor, aquí están tus hijos, yo quiero entregarlos en tus manos, pedirte que les des fuerza, que les guardes, que les cuides con tu amor, con tu palabra, con tu gracia, con tu presencia. Que puedas ayudarles, Señor, en esta situación que ellos están pasando, en esta situación que ellos están viviendo, que tu mano, que tu palabra, que tu presencia no deje de brillar sobre ellos, no deje de estar esta luz sobre ellos. En el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, porque ellos pisaron en esta iglesia, vinieron a buscar refugio en esta iglesia. Señor, quizás podían pisar en cualquier otro lugar, mas escogieron aquí, Señor. Y tal vez yo sé que tú les has traído este lugar. Y hoy día, Señor, quiero pedirte por cada vida que ha extendido la mano por estos hermanos, Señor, dando un granito de arena, ayudando, Señor, con una ofrenda sobre estas vidas. Ofrenda. Y ofrenda no se da a la gente. Ofrenda se da a ti, Señor. Es una ofrenda de amor que no le estamos dando a los dos. Yo sé, Señor, que lo estamos dando a ti. Como dice tu palabra, que estuve desnudo, no me diste de vestir, tuve hambre, no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me has visitado. Cuando dejaste de hacer a uno de estos pequeños, lo dejaste de hacer por mí. Yo sé, Señor, que al hacer una ayuda a ellos, lo estamos haciendo a ti. Entrego sus vidas en tus manos, su familia en tus manos, su hogar en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Encesamos el programa hoy día, hermanos. Ahí está el PIX de la familia. Usted puede contribuir y ayudar con lo que Dios toque en su corazón. Chao, chao.